6 consejos para conseguir la auténtica felicidad, esa que todos deseamos y que tú, joven, tú, señorita, también deseas. ¿Cuáles son esos 6 consejos? El primero, felices los que tienen misericordia. No se puede llegar a la felicidad sin tener la capacidad de perdonar. Y no se puede perdonar si no dejamos que la misericordia de Dios llegue a nosotros. Número 2, felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar. Todos hemos alguna vez experimentado esto. Todos en algún momento nos hemos sentido perdonados. Qué lindo que es sentirse perdonado. Es como recobrar la vida, es tener una nueva oportunidad, porque no hay nada más lindo que tener nuevas oportunidades. Es como que la vida vuelve a empezar, y esto nos dice el Papa. Es saber perdonar, saber encontrarse con el otro y volver a comenzar. Un amigo fiel, un amigo bueno es el que perdona. Tenemos que volver a empezar cada día y renacer. Tercer consejo, felices aquellos que son portadores de nueva vida, de nuevas oportunidades, que no andan siempre todos decepcionados, que donde van, llevan alegría, llevan vida a aquellos con quienes se encuentran y dan siempre oportunidades para salir adelante de cualquier dificultad. Cuarto consejo que nos da el Papa, felices los que trabajan para ellos, son portadores de nueva vida, los que luchan para ellos, que dicen, yo puedo con el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y puedo ayudar. Número 5, errores tenemos todos, equivocaciones, miles, por eso, felices aquellos que son capaces de ayudar a otros en su error, en sus equivocaciones, que son verdaderos amigos y no dejan tirado a nadie. Esos son los limpios de corazón, los que logran ver más allá de la simple macana y superan las dificultades, dice el Papa. Y el último consejo, felices los que ven especialmente lo bueno de los demás. No miren lo negativo de los otros, tengamos una cultura de confianza. Dejémonos llenar del amor del Señor para que seamos felices y transmitamos esta felicidad. Que así sea.